Maestros, buenos días. Hoy, 1 de marzo del 2023, iniciamos la mañana siendo las 6:48 a.m. con este video. En esta ocasión, les tengo preparada la cuarta carta de las 10 cartas que escribió Paulo Freire en su texto Cartas a quien pretende enseñar. La carta 1 es enseñar a aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra. La segunda carta, no permita que el miedo a la dificultad lo paralice. La tercera carta viene a hacer el curso del magisterio porque no tuve otra posibilidad. Perdón, vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra oportunidad. La cuarta carta, de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas, que es la que les quiero presentar. Quinta carta, primer día de clases. Sexta carta, de las relaciones entre la educadora y los educandos. Séptima carta, de hablarle al educando a hablarle a él y con él, de oír al educando a ser oído por él. Octava carta, identidad cultural y educación. Novena carta, contexto concreto, contexto teórico. Y décima carta, una vez más, la cuestión de la disciplina. Y al final vienen las últimas palabras, saber y crecer, todo que ver. Saber y crecer, todo que ver. Este texto, cartas a quien pretende enseñar, son 10 cartas. Iniciamos unas tertulias literarias con compañeros de una zona escolar de Santa Catarina en el mes del 2020, cuando inició la pandemia, marzo, abril. Y ¿saben qué? Llegamos hasta la séptima carta. Nos quedaron 3 cartas pendientes, porque, bueno, se vino lo de la pandemia y luego se fueron las clases en Zoom y ya nos ocupamos en las clases a distancia y ya no concretamos las 10 cartas, pero abarcamos, analizamos, compartimos 7 cartas de estas 10 de Pablo Freire. Y yo les quiero compartir lo de la cuarta carta, que es muy importante porque habla de las 5 cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. Miren, la séptima carta también está buena, la séptima carta, de hablarle al educando a hablarle a él y con él, y de oír al educando a ser oído por él. O sea, es la relación entre el docente y el discente de una manera recíproca, de una manera recíproca. Entonces, comparto pantalla para compartirles, pues, la carta que ya está. Pues escrita, la hice en un documento de Word para poderla subrayar y darle una mejor explicación. Entonces, la cuarta carta de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. Le repito, pues es la carta número cuarto, 4 de las 10 que escribe Pablo Freire. Y bueno, ya había, haciendo un resumen, pues nos dice el texto que el éxito de un sistema educativo depende en gran medida de la calidad del magisterio. Por encima de la infraestructura, la tecnología y el número de estudiantes por aula, un buen profesor es el que garantiza el éxito del proceso de aprendizaje, al igual que uno malo puede asegurar su fracaso. Repito. Por encima de la infraestructura, la tecnología y el número de estudiantes por aula, un buen profesor es el que garantiza el éxito del proceso de aprendizaje, al igual que uno malo puede asegurar su fracaso. Fíjense, aquí ya nos habla del proceso de aprendizaje y este término proceso de aprendizaje, pues es el que está en el plan de estudios 2022, ahora que estamos haciendo los programas analíticos. Dice, las profesoras y profesores son considerados el corazón de la enseñanza.
Como ya todos sabemos, Paulo Freire es uno de los pedagogos más brillantes del siglo XX y en uno de sus últimos libros, Cartas a quien pretende enseñar, aborda los temas que fueron recurrentes en su trayectoria pedagógica entre ellos. Porque dice que en uno de sus últimos libros, porque bueno, fue uno de sus últimos libros, el último libro que escribió Paulo Freire fue Pedagogía de la Autonomía, que ese texto también viene citado en el Plan de Estudios 2020. Entonces, en este texto, Cartas de que pretende enseñar, bueno, aborda los temas que fueron recurrentes en su trayectoria pedagógica. Y entre esos temas están las cualidades del buen educador. Y este libro lo dedica a los maestros y a las maestras para desafiar, para retar a los maestros, para dialogar con ellos. Nos dice que la tarea del enseñante, que también es aprendiz, es placentera y a la vez exigente. La tarea del enseñante, del docente. El libro habla de las cualidades indispensables para el buen desempeño docente en el contexto de lo que denomina educación progresista. Y el término educación progresista, pues es algo que también están planteando en el Plan de Estudios 2022. Maestros, entonces, dejo de compartir pantalla para poderles comentar que de los textos de Paulo Freire, había dos citados en los primeros planes y programas de estudios. Después se hizo una modificación. Creo que la bibliografía también eliminaron uno, y creo que nos quedó Pedagogía de la Autonomía en la bibliografía, a no ser que le hayan agregado otro que yo no me había dado cuenta. Entonces, la idea de compartirles esta cuarta carta de las 10 de Paulo Freire en su texto Cartas a quien pretende enseñar. Bueno, también tiene al maestro sin recetas, por ahí lo tengo, al maestro sin recetas, que también lo están tomando, pues para explicar ahora lo de programas analíticos en la nueva escuela mexicana. Entonces, les comparto la cuarta carta porque vienen las cinco cualidades, de un buen docente, de un buen maestro, progresista. Pues así están. Ahora sí, dice, vemos el tipo de actitudes y habilidades propuestas. Entonces nos dice en este libro, Freire habla de las cualidades indispensables para el buen desempeño docente en el contexto de lo que denomina educación progresista. Y estas cartas están configuradas por la intuición pedagógica de Freire de que estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero. Fíjense, tan importante es. Paulo Freire lo hace porque para él, de acuerdo a su intuición pedagógica, pues estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero, con los sentimientos, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y también con la razón crítica y también con la razón crítica. Entonces, lo repito, para Paulo Freire, estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero. ¿Qué quiere decir? Bueno, que lo hacemos a través de los sentimientos, los deseos, los miedos, las dudas, la pasión y también con la razón crítica. Y de ahí vienen las cinco cualidades. Perdón, que nos menciona en este texto. La primera, humildad. Las cualidades están señaladas con azul y su descripción, con el color morado. La humildad.
La humildad exige valentía, respeto y confianza, confianza hacia nosotros mismos y hacia los demás. Afirma Freire que nos ayuda la humildad a reconocer esta sentencia obvia. Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Esa es una sentencia, es una frase que circula en internet y que muchos la usan para citarlo. Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Es sobre esta cualidad, humildad, que señala Pablo Freire. Sin humildad, difícilmente escucharemos a alguien al que consideramos demasiado alejado de nuestro nivel de competencia. La humildad es un antídoto contra la soberbia. La humildad es un antídoto contra la soberbia. Muy bien. Contra las pretensiones de los iluminados que buscan imponer su visión y contra el autoritarismo al que puedan estar sometidos niños y jóvenes en el sistema escolar. Entonces, aquí se hace una pregunta. ¿Cómo escuchar al otro? ¿Cómo dialogar? Si solo me oigo y me veo a mí mismo, si nadie que no sea yo me mueve o me conmueve. Fíjense la pregunta otra vez. ¿Cómo escuchar al otro? ¿Cómo dialogar? Si solo me oigo y me veo a mí mismo, si nadie que no sea yo me mueve o me conmueve. La respuesta es mediante la humildad. La actitud que ayuda a no encerrarse en el circuito de la verdad personal es la misma actitud que nos lleva a estar abiertos a aprender y a enseñar. Por eso decía Henry Chero en su lema de Red Dolag, Red de Docentes de América Latina y el Caribe: nadie enseña a nadie, con humildad para aprender, todos aprendemos de todo. Y esa frase que usa Henry Chero, el fundador de Red Dolag, Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, pues es lo que señala Pablo Freire en esta cualidad, humildad. Después de la humildad viene la amorosidad, que también se puede decir que es la centralidad del amor en lo que se hace, sin la cual el trabajo pierde significado. Si usted no ama lo que hace, el trabajo pierde significado. La actitud de afecto no solo para los estudiantes, sino para el propio proceso de enseñar. Pablo Freire creía que sin una especie de amor luchador, los educadores difícilmente sobrevivirían a las negatividades e injusticias con las que tienen que enfrentarse en su quehacer. Se trata de un amor que lleva a hacerse presente en el derecho de luchar, denunciar y anunciar. Fíjense, se trata de un amor que lleva a hacerse presente en el derecho de luchar, denunciar y anunciar. Bueno, pues esto de la amorosidad, la segunda cualidad, pues es una actitud que no solamente toman o deben tomar los estudiantes para el propio proceso pues de aprender, sino que también lo deben de tomar los docentes como una especie de amor luchador. Pues siempre. La valentía de luchar es la tercera cualidad. ¿A qué se refiere la valentía de luchar? Bueno, nos dice que al poner en práctica un tipo de educación que provoca de manera crítica la conciencia del educando, necesariamente se desenmascaran algunos mitos que deforman lo real. También se enfrenta al poder dominante, puesto que ellos son expresiones de ese poder, de su ideología, y enseguida se es asaltado por miedos concretos, como el temor a perder el empleo, a no alcanzar cierta promoción. De ahí viene la necesidad de poner límites a estos temores. Si no se quiere que el miedo paralice, debe controlársele, desarrollando en cada uno el coraje. El miedo sin valentía inmoviliza. El miedo sin valentía inmoviliza. Te quedas quieto, no haces nada. En cambio, cuando ella está presente, la valentía empodera
empodera para encarar la amenaza. Esa es la tercera cualidad de la que habla Paulo Freire en esta cuarta carta. Humildad, uno, amorosidad, dos, valentía de luchar, tres, la tolerancia. Paulo Freire tiene un texto, un libro que se llama Pedagogía de la Tolerancia. También por ahí lo tenemos en él. También por ahí lo tenemos en el, pues en el librero. Maestros, está interesante este texto, está interesante esta cuarta carta. Ojalá y puedan leerla. Paulo Freire tiene al menos, aparte de los que ya conocemos, Pedagogía del Oprimido y la Educación Liberadora y todo eso, tiene más textos. A mí me ha llamado la atención Pedagogía de la Tolerancia, Pedagogía de la Esperanza y Pedagogía de la Autonomía. Ahora que está en los planes, en el plan y programa de estudios del 2022, la autonomía curricular y la autonomía profesional, pues bueno, seguramente la tomaron por algunas ideas de Pablo Freire en Pedagogía de la Autonomía. Pero ustedes lean Pedagogía de la Tolerancia y Pedagogía de la Esperanza y seguramente les va a gustar el texto. Le seguimos entonces ya para terminar con la tolerancia y luego la seguridad. Entonces dice que la tolerancia, sin esa cualidad, la tolerancia, es imposible realizar un trabajo pedagógico serio, no es viable de experiencia democrática auténtica. Sin la tolerancia, la práctica educativa progresista se desdice. La tolerancia no significa ponerse en convivencia con lo intolerable, no es escribir o encubrir al agresor ni disfrazarlo. La tolerancia, ahí viene en concreto, la tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir, respetar y aprender con los diferentes maestros. Esto lo tengo que marcar con color diferente porque esto, pues seguramente lo voy a marcar con amarillo. La tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir, a respetar y a aprender con lo diferente, aunque estemos o no estemos de acuerdo. Tolerar implica el clima de establecer límites y principios que deben ser respetados. Bueno, también la voy a señalar o a resaltar en amarillo. Bajo el régimen autoritario en el cual se exacerba la autoridad o bajo el régimen licencioso en el que la libertad no se limita, difícilmente aprenderemos la tolerancia. Repito, bajo el régimen autoritario en el cual se exacerba la autoridad o bajo el régimen licencioso en el que la libertad no se limita, difícilmente aprenderemos la tolerancia. La tolerancia requiere respeto, cordialidad, apertura, delicadeza. Repito, la tolerancia requiere respeto, cordialidad, apertura y delicadeza. Y esto, maestros, pues esto hay que trabajarlo a diario. Esto hay que trabajarlo a diario. La seguridad, la última cualidad de la que nos habla Paulo Freire. La seguridad es otra de las cualidades a cultivar. Implica competencia científica, claridad política e integridad ética. La seguridad exige una forma críticamente disciplinada de actuar con lo que los educandos desafían a sus educandos. Perdón, con lo que los educadores desafían a sus educandos. Lo repito, la seguridad exige una forma críticamente disciplinada de actuar con la que los educadores desafían a sus educandos. Tiene que ver esa seguridad con la competencia que la maestra o el maestro posee para enseñar a pensar y para revelar la realidad a sus alumnos, sin alharacas arrogantes. Bueno, la seguridad, esto lo voy a marcar. La seguridad tiene que ver con la competencia que la maestra o el maestro posee para enseñar a pensar y para revelar la realidad a sus alumnos, sin alharacas arrogantes. Esta,
Este pequeño texto que acabo de resaltar en amarillo, pues es importante, maestros, es importante. Refiere, la seguridad refiere al modo con el que los educadores ejercen su autoridad, creíble, respetuosa y servicial. Maestros, este texto de Paulo Freire contribuye, como dice aquí, a mantener un irrenunciable utópico en la educación. La excelencia docente incluye los criterios que se aplican a las comunidades de profesionales. Serían respeto, los criterios que se aplican a las comunidades de profesionales serían respeto por los educadores, reclutamiento exigente, salarios competitivos, ascenso por mérito, constante formación y evaluación del desempeño. Esto que está aquí, pues es algo que se requiere, según Paulo Freire, para la excelencia docente. La excelencia docente incluye los criterios que se aplican a las comunidades de profesionales. Sería respeto por los educadores, reclutamiento exigente, salarios competitivos, ascenso por mérito, constante formación y evaluación del desempeño. Y evaluación del desempeño. Esto está interesante, maestro. Esto está interesante. La excelencia docente, pues incluye, lo voy a subrayar todo. Esto todo lo voy a dejar pues subrayado. Y porque ya está en amarillo, pues sí, lo voy a resaltar subrayando. La excelencia docente incluye los criterios que se aplican a las comunidades de profesionales y serían respeto por los educadores, reclutamiento exigente, salarios competitivos, ascenso por mérito, constante formación y evaluación del desempeño. Son seis criterios. Según Paulo Freire, en la cuarta carta de cartas a quien pretende enseñar, pues serían las cualidades para una excelencia docente. Maestros, hasta aquí dejamos el video. Buen día a todos. Son 23 minutos. 23 minutos. Casi 24 minutos. Terminamos el video. Buen día para todos. Y compartan el video. Compartan la cuarta carta. Compartan esas cinco cualidades. Pues indispensables. Pues según Paulo Freire, que deben de tener los maestros progresistas. Este video es el número 383, 383, y también va para YouTube.